Buenos días, Lía. ¿Estás lista para ver tu surprise? Ok, vamos. Vamos para ver tu surprise. Oh, wow. Ay, ya lo miro, ya lo miro. Wow, mi amor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Lía? ¿Qué es esta surprise tuya? Oh, ¿qué es eso, mi amor? ¿Quieres ir para allá? ¿Quieres ir? ¿Sí? Ok, a ver, yo te voy a chapear. ¡Wow! ¿Te gustó mucho, mamá? ¡Ay, te gustó mucho! ¡Yay! ¡Ay, qué linda! ¿Lía? ¡Wow! Oye, ¿y el perro y el guaguao? A ver, prende el guaguao. ¡Ay, cómo te gustó! A ver. Prende el guau, a ver, vamos a prender el guau. Ay, tan linda. ¿Te gustó mucho, Lía? ¿Sí? Eso, mi amor. Ay, le gustaron las pelotas. Me voy a voltear para todos lados, ya. Eso, mamá. Me gustaron mucho las pelotas. Plebes, esta es mi cara del día de hoy. Por ahí alguien me dijo: no te da vergüenza estar así, toda desarreglada, cara lavada, maquíllate, péínate, cámbiate. Te estamos viendo mucha gente. Y yo me quedé: ¿qué? ¿Es en serio? No, mi vida, no, mi reina, no te confundas, no me da vergüenza. Esta soy yo todos los días. Si tú estás acostumbrada a ver toda la falsedad que muchas bloggers, porque realmente muchas bloggers es pura mentira, plebes. Ay, sí, el cafecito, la familia perfecta, nunca me peleo con mi esposo, nunca regaño a mis hijos. Uy, soy feliz. No, mira la dieta, el cuerpazo. Falsedad. Eso es falsedad, plebes. Aquí en China, eso es falsedad, pero muchas de ustedes no saben y se frustran porque quieren tener la misma familia, quieren tener el mismo cuerpo y quieren tener todo eso, pero no. No, o sea, no, esto es lo que hay. Por eso, cuando uno graba Vlogmas, plebes, pues ahí es donde sale todo, porque pues, imagínense, todos los días, ni modo que todos los días andemos así súper emperifulladas. El primer día que grabé Vlogmas, ese día sí me arreglé y hasta Oscar me dijo: ¿por qué te estás arreglando? Y dije: pues porque vamos a grabar y ni modo que ande toda churria todo el día. Pero hoy no, o sea, no me alcanza el tiempo, plebes. Tengo que lavar un chingo de ropa, tengo que hacer comida, tengo que. Ustedes saben, un montón de cosas. Así que para la que me pregunta que si me da vergüenza o no me da vergüenza, que me salgo cara lavada y que tengo que cambiarme, mija. Te aconsejo que mejor seas tú la que te vayas del canal, porque yo no voy a cambiar. Esta va a seguir siendo la misma cara que vas a mirar. Algunas veces más arregladas que otras, pero va a ser la misma. Y les cuento que el Oscar quiere papas con chorizo. Según él dijo que iba a empezar ahora la dieta, pero pues al parecer no, que porque dice, les voy a decir que porque dice que quedó un pedazo de pastel y que se lo tiene que comer. Pero voy a hacer papas con chorizo y yo estoy cociendo aquí una pechuguita de pollo porque se me antojó algo así como una ensalada de pollo, pero a ver ahorita si la hago, si no pues para la niña, porque a la niña le gusta mucho el pollo y yo le doy mucho pollito, es pura pechuga, miren. Esta está súper rápido porque como está cortada bien delgadita, pues rápido se cose. Déjenme, sí, acá la tengo, la estoy cargando. Se los creo que se puse la cámara. Sí, que tengo a la niña, se acaba de dormir. Nada más que no tenía pila y la vine a cargar aquí. Pero bueno, voy a hacer esta comida, plebes. Plebes, ahí está, ya está listo. Mira, se está empañando. Papas con chorizo y un poquito de frijol y unas quesadillas. Mira, ya estamos listos. Y por cierto, ya está funcionando la lavadora. Hoy te toca mucho trabajo.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles, feliz miércoles 8 de diciembre. Ya salí de bañarme, mira, me cambié, ya me lavé el pelo. Me lavé la pela, pues tenía como 3 días que no me la lavaba y ya se estaba sintiendo mantecosita. Pero pues así soy yo, me lo dejo hasta 4 días plebes sin lavármelo porque es la única manera en la que yo puedo como conservar el tono de mi cabello que tanto me han chuleado y todo eso. Y además el cabello no se debe, bueno, porque yo estoy dando explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dar explicaciones? Les estoy compartiendo que sí. Ya tenía 3 días sin lavarme el cabello y ya. Plebes, hoy, el día de hoy, tenemos que hacer algo que no quisiera hacer. O sea, sí y no. Resulta que la última vez que fuimos a la cita de Lía de los 12 meses, pues les pusieron sus vacunas y todo. Y la doctora me dijo, bueno, le ordenó un examen de sangre porque tenían que checarle sus niveles de plomo. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, otro de sangre. La verdad es que el único examen de sangre que ha tenido Lía, tuvimos una muy mala experiencia. Hace unos meses atrás le mandaron a hacer, creo que yo se los mencioné, no sé. Pero en alguna red, ya sea en Instagram, Facebook, aquí, yo les mencioné que al día le hicieron unos exámenes de la tiroides, le querían checar sus niveles de tiroides. Todo salió bien, gracias a Dios, pero las muchachas que le sacaron sangre, bueno, es que no fue culpa de las muchachas, fue como todo el día se movía mucho y entre estarla agarrando y todo eso, la niña se me lastimó su orejita. Esta partecita de aquí, miren aquí, y se le salió mucha sangre. Entonces ahorita ella tiene muy sensible ahí, tenemos que tener muchísimo cuidado porque si le jalo así o su blusita se enreda, le sale sangre de su arete, ahí donde el hoyito donde tiene el arete. Entonces me quedó un muy mal sabor de boca, muy mala experiencia, y ahora que me dijeron que tenía que volver a ir, ay no, me estresó nada más de pensar eso, porque aparte, ay, sufrió mucho mi niña, me la picaron 2 veces porque la primera no le encontraron su vez. Le hicieron así, le picaron y no salió sangre, entonces le tuvieron que picar el otro bracito. Fue bien feo, pues, las mamás me van a entender. Así que estoy entre eso de que sí quiero, obviamente. Yo no sabía cuán importante es este examen, creo que se lo hacen al año y a los 2 años, y ahí para adelante no sé, pero si tus niveles de plomo en los niños están muy alto, eso le puede venir a traer problemas en su desarrollo, y eso al año se le hace. Ya pregunté a muchas mamás y muchas mamás me dijeron, sí, Josh, yo se lo hice a mi bebé y todo eso. Entonces pues sí, la doctora le ordenó eso desde la vez que fuimos, pero apenas se lo hice para esta semana, plebes. Lo había estado retrasando y retrasando. Ay, pero ya, hoy nos toca ir a las 3 de la tarde. No me gusta ver a mi niña llorar así porque le da miedo, no sé, le duele, no sé, plebes, pero eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Y de ahí, si la niña se siente bien, que no creo que se sienta mal, ¿verdad? Porque el día que le hicieron su prueba, ese día de que les digo que le fue mal, en cuanto salimos de ese lugar, la niña volvió a ser igual, no le dolían sus brazos, movía para todos lados. Así que si ella se siente bien, creo que vamos a ir a comprar foquitos para poner aquí afuera de la casa. No íbamos a poner porque Oscar es un Grinch, dice, ay no, ¿para qué? Pero ahora él solito dijo, vamos a comprar focos. Ay, ¿quieres ir a comprar focos? Ya estamos casi a mitad de diciembre, dice, el vecino de enfrente los acaba de poner, ¿por qué nosotros no lo vamos a poner? Ok, está bien, si él quiere ir a comprar focos, vamos a comprar focos. Entonces no sé si vamos a ir a hacer eso, pero primero tenemos que medir todo el perímetro de la casa para ver cuánto tenemos que comprar. Y de ahí no sé qué más vamos a hacer, plebes, pero ya les estaré yo compartiendo. Lía, ¿cómo te fue en tu examen, mi amor? ¿Eh? ¿Cómo te fue en tu examen? Cuéntame. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo esa señora, mi amor? ¿Qué te hizo? Ay, plebes, ya salimos. Ya salimos del examen, fíjense que ahora fue bien rápido. ¿Qué, mi amor? Tan doloroso, pues, así como la primera vez. Es que la otra vez ya ven que les conté que... No, mi amor, esta no. La otra vez me la picaron varias veces y... Oh, mi niña, sí te la voy a prestar, pues. Sí. Y esta vez no, rápido. Estaba ahí la muchacha, rápido le encontró la vena. Aparte que yo ya sabía cuál era el brazo que le iban a picar, porque esa vez me dijeron, acuérdate que su bracito izquierdo, ten, te la presto, sí, es una bosa, me dijeron, acuérdate que su bracito izquierdo, no, derecho, es el que más rápido se puede bombear su sangre y todo eso. Entonces luego me dijeron, no, pues descúbrele el brazo, y le descubrí el derecho, ni esperé a que me dijeran cuál ni nada, yo el que yo quise, y ese fue, y rápido le encontró la vena, y rápido se la sacaron, fue muy muy rápido, pero otra vez sí sufrió mucho, pero, fue rápido, pero nada.
Vamos a ir a Walmart, please. Vamos a ir a Walmart a buscar los, ¿cómo se dice? Los foquitos. Ahorita les decimos si encontramos o no, porque es bien largo el tramo que vamos a poner. Entonces no sé si nos vayan a alcanzar. Ahorita vemos. Plebes, ya llegamos y voy a hacer comida. Ok. Voy a hacer una carne, se nos antojó. Bueno, a mí se me antojó una carne molida. ¿Cuál molida? Molida no. Carne como tipo asada, con guacamole, mira, con pepino. Tengo unos, ¿cómo se dice? Radish. Rábanos. Tengo unos rábanos. Se me cruzan los cabrucles, se me cruzan. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Ahorita les enseño, mira, haciendo. ¿Kelia? ¿Qué estás comiendo? Elia va a comer carne también, plebes, mira. Carne de la misma que vamos a comer nosotras, carnita, pepino y tomate. Mira, mamá, nada más que le puse el plato, pero lo quiso tirar, entonces le estoy dando así de poquito en su silla. ¿Verdad, mamá? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí está lo que piqué. Poquito tomate, pepino, guacamole, que quedó bien enchiloso, rábanos y aquí unas cebollas. Se me va el rollo. Y yo me ando calentando una tortilla. Uy, esto va a ser más tostada que tortilla. Aquí está la carne. Traía mucha grasa ahora. A la vida se la quito así con una de estas. Pero eso es lo que vamos a comer. Pues. ¡Lía! Miren, me cayó agua hasta acá y volteé a verla. Y miren cómo... ¡Ay, niña! A ver, ¿qué es esa agua? Mira. ¡Uy! ¡Excuse me! ¡Uy! Excuse you? ¿Y esa agua, Lía? ¿De su vaso? ¡Ay, niña! Muchachas, ¿cómo están? Ay, les digo, la verdad, el día de hoy no iba a grabar nada. Y es bien tarde, miren, son las 3 de la tarde. Y dice mi estufa, dice que son las 3 de la tarde. Hoy no iba a grabar nada, plebes. Nos levantamos bien temprano. Hoy vino la terapeuta de Lía. Entonces dije, ay, después de que acabe con la terapeuta de Lía, empiezo a grabar. Pero luego me acordé que tenía cita con la psicóloga, la cual se canceló. Bueno, yo la tuve que cancelar, la cambiamos para el día de mañana. Y, como que, ustedes saben, esos días en los que como que todo pum, 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 todo te sale mal, ¿no? Resulta que pedí una... Ay, estoy de dramática, drama queen. Resulta que pedí una ensalada, plebes, y le echaron tomate. Cuando 1500 veces le puse no tomate. Entonces, desde ahí me arruinaron mi comida. Es una ensalada que me encanta y me la arruinaron con tomate. Y luego, plebes, ay, no, les voy a platicar mi pena. Pero antes le voy a enseñar al señor. Mira, ahí anda el Oscar. Anda poniendo los poquitos. Debíamos a poner foquitos, pues, pero ya. Ok, ayer fuimos a comprarlos y ahí anda poniéndoselo. Lo iba a poner desde bien temprano, pero amaneció lloviendo, pues, una cosa horrible. Así que, pues, no pudo ponerlos, ¿verdad? A ver, los voy a poner aquí para contarles yo mi pena y que ustedes me den su opinión, pues. Bueno, ahí están. Resulta que yo estaba durmiendo a la niña, ¿no? Entonces, como toda persona física y moral, las personas que saben de contabilidad saben de esto o que tienen sus negocios y demás, pues yo tengo a un contador, ¿no? Y resulta que no me había hecho las declaraciones y bueno, todo lo que se tiene que hacer bimestre tras bimestre. Y resulta que este contador es amigo de mi papá. El contador, cuando yo no contesto el teléfono X, Le marca a mi papi y pues le dice, oiga, mire, es que le mandé mensaje a la fulanita y no me contestó, le marqué y no me contestó y que no sé qué. Y ya la última vez que hizo esto, yo dije, a mí no me gusta que haga eso porque la cliente soy yo. Aunque el contador conozca a mi papá, la cliente soy yo y no me gusta. A mí no me gusta que nadie sepa de mis cosas. Son mis cosas privadas, ¿sí saben? Ok, Oscar, gracias por tu martillazo. Y entonces, yo no pude contestarle. Me estuvo marcando hoy en la mañana porque estaba durmiendo la niña. Entonces, no pude contestarle. Y ya cuando termino de dormir a la niña, salgo y en eso miro que mi papi me está marcando. Y mi papi me dice, oye, niña, pues es que mira, me marcó el contador. Y que tienes que le debes un dinero y que debes no sé dónde, me dijo. Y plebes, mira, ay no, cuando me dijo eso que le había marcado y que le debes un dinero y que debes no sé dónde, y eso, hija, entonces yo lo sentí como que mi papi me estaba diciendo deudora y como que me estaba pidiendo cuentas, como que me estaba regañando porque yo debía dinero al contador que es su conocido amigo, no sé. Plebes, me encendí desde la punta del dedo gordo hasta la punta de aquí de la frente, hasta la punta de la frente. Dije, a ver, espérate,
Número uno, yo soy una persona adulta, soy mayor de edad, tengo más que como 10 años que me mantengo sola, que no le pido nada a nadie. A ver, apá, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí saben? O sea, no me gustó el tono en el que me lo dijo mi papá. Y segundo, me enfurecí cuando me dijo, es que me habló para decirme esto. Y yo me quedé, ¿qué clase de ética es esto? O sea, no me gusta, pues, no me gusta. Y digo, díganme sus opiniones ahí abajo, mira, así... Escríbanme todas sus opiniones porque yo las quiero leer. Le acabo de mandar mensaje a las plebes porque también quiero leer, o sea, quiero escucharlas a ver qué me dicen ellas. Pero yo siento que esas son cosas tan privadas que ni siquiera por qué le tienen que estar hablando a mi papá. Yo no dependo de mi papá. La cliente soy yo. El trato es conmigo. Entonces, él, si yo no le contesto en el momento, él tiene que esperar hasta que yo le conteste. No tiene por qué comunicarse con nadie más de mi familia para buscarme. Y no, plebes, mira, si yo ya andaba venía enojada por el tomate que le echaron a la ensalada. No, esto vino así como que ¡pum! Me hizo una cosa, me desesperó, me sacó el coraje. Ay, horrible. Y dije, no voy a grabar porque no traía como la vibra esa para grabar, pues. Ya me puse de malas y dije, no vale la pena. No me gusta como que vean ese lado de mí porque realmente yo me encabrona, plebes, me encabrona. Estoy comiendo, plebes. Pero... ya ahorita me puse a hacer ciertas cosas, la niña despertó, se puso a jugar. Entonces como que se me despejó la mente y dije, ok, y ahorita me dio risa, please, porque déjenme les enseño. Ayer que fuimos a Walmart, el Oscar, pues yo pagué, ¿no? Estaba pagando y en el carrito me encontré con esto, plebes, con esto. Y entonces dije, el Oscar hecho esto, ay no, este plebe. Pues lo pagué, ¿no? Ni le pregunté. Y es que él estaba alejado de mí, yo lo pagué. No pregunta nada. Cuando llegamos aquí a la casa me dice, oye, ¿no compraste la chingada corneta esa, verdad? O si la compraste. Y le dije, pues claro que la compré, tú la dejaste en el carrito, ¿qué querías que hiciera? Y me dice, oh my God, no, la eché nada más para ver cuánto costaba. Si costaba barata la compraba, pero no. Y dije, ay, pues tú no me dijiste nada. Si no la hubiera agarrado me hubieras dicho, sí, yo te la dejé en el carrito. Si ¿Sí saben? Peleas mentales. Y una risa, plebes, porque... ay, no, este plebe. Déjenme, güey, porque el Oscar está poniendo los foquitos por abajo. Pírenme. Ay, no, ni me voy a estresar. Miro que está poniendo los foquitos por abajo del techo, please. Ay, bueno. Y mira la ensalada llena de tomate. Le ando buscando el puro pollo, please, porque no me puedo comer la lechuga ni nada porque me salió un tomate y me amargo más. Entonces, ahorita lo estaba sacando. Y me acordé, me estaba riendo. $11, casi $12 valía esta cosa en Walmart, plebes. Ay, no. Y luego me compré esta cosa, así, miren. Pero como que no se abre. Como que me duele así. Me duele. No sé. Entonces por eso dije, bueno, voy a grabar un poquitito para contarles de mis tristes historias. Para que sepan que... ay, por cierto, en Instagram y en Facebook, no, en Instagram unas viejas me dejaron de seguir, que porque últimamente me quejo mucho. Es que me han pasado varias historias. Resulta que vamos a ir a Disney, plebes. Vamos a ir a Disney, entonces yo, fíjense muy bien lo que les voy a contar. Ok, primero que nada, yo pongo en mi Instagram, oigan, ¿cuál es el día menos ocupado en Disney? Esa fue mi pregunta. ¿Cuál es el día menos ocupado en Disney? Entonces muchas sí me contestaron, oh, el fulanito día, el sutanito, el merenganito, el perenganito, no sé qué. Pero hubo otras que me decían, ¿y para qué vas a ir a Disney si la vida está muy chiquita? ¿Y para qué vas a ir a Disney si el COVID? ¿Y para qué vas a ir a Disney si hay mucha gente? Nomás andas arriesgándote. Y cosas así. Cosas que yo nunca pregunté. Nunca les pregunté si había COVID, si era muy chiquita la Lía, si tenía dinero. Nunca les pregunté eso. Mi pregunta fue, ¿cuál es el día que menos ocupado está Disneyland? Entonces, una vieja me puso... ay, no, vieja metiche. Una vieja me puso, ¿y para qué vas a ir a Disney si Lía ni siquiera se va a acordar a esa edad? Mejor espérate cuando ya esté más grande y que no sé qué y que no sé qué tanto. A lo cual yo me molesté. Les dije, yo llevo a Lía... para que el día tenga memorias, o sea, tenga recuerdos. Sus recuerdos van a ser las fotos que le vamos a tomar y las memorias que nosotros como papás vamos a crear con ella. O sea, yo sí me voy a acordar de cuando llevé la primera vez a mi hija a Disney con mi esposo. Entonces yo le puse, no sean tan metiches, porque son tan metiches, ¿sí saben? Entonces, hoy muchas salieron indignadas porque le dije vieja metiche a la vieja metiche esa.
Pero es que realmente es una vieja metiche. Yo nunca le pedí ni dinero para el boleto, ni tampoco le pedí su opinión si era la edad adecuada ni nada. Entonces, ¿por qué ella me está diciendo, prácticamente mandando a que haga lo que según ella piensa que es mejor para mí? Y les digo, muchas se ofendieron de que porque yo le dije vieja metiche, que no sé qué, pero en la realidad era una vieja metiche a la cual yo nunca le pedí su opinión, si estaba bien o estaba mal, y ella tenía que guardar silencio y guardarse su opinión porque nadie se la pidió. Eso se llama educación, ¿sí saben? A mí me salen con la cosa de que es que ustedes exponen su vida y que... Nah, ni madre, es que exponen su vida ni que nada. Cuando... Ah, y lo peor del caso es cuando uno les contesta, ¡puta madre! Salen más ofendidas que nada. No, es que uno no tiene derecho a contestar como ellas nos hablan a nosotras. Uno tiene que ser así, mira, así, derechita, no decir una grosería. No, mira, yo la mandé... Ay, ya saben a dónde. No, si son cordiales conmigo, yo voy a ser súper cordial con ustedes porque tengo educación. Pero si son macuarras conmigo, macuarras me voy a portar. Y eso que tengo educación. Entonces muchas según, ay, te voy a dejar de seguir. Mami, pícale, está en verde. Me haces un favor porque yo quiero que estén personas que les guste mi forma de ser, que estén conmigo y que me conozcan, que sepan cómo soy yo. Yo no, no quiero personas que no les guste, entonces me haces un favor sinceramente. Hecho, mejor está en verde, dale. Dale y dale chance a otra persona que venga y esté como en la misma vibra que yo, en la misma onda. Hombre, pues ayer salieron varias ofendidas. Ay, pero por mí mejor. Si quieren ir, que se vayan, porque eso no se dice, se hace. Me acuerdo de la New York. Porque ella siempre dice, mami, eso no se avisa, eso se hace. Bueno, esas son mis tragedias, plebes. Mira, toda mi ensalada se echó a perder. Mira, me encanta esta ensalada. Y no me puedo comer la lechuga porque está llena de tomate. Horrible. Por pues. Hoy teníamos que ir a Macy's a buscar un suéter para Oscar, para Disneyland. Ahora les digo que está lloviendo, está haciendo mucho frío, está haciendo mucho aire. Entonces no creo que vayamos, no quiero sacar a la niña así con este clima. Es que yo les digo que el día de hoy no es mi día, mira, me estaba comiendo una sopa porque tengo hambre y se me cayó la sopa, pues, ay no.